ver, chicos, antes de empezar este videito, que sé que lo estaban esperando con muchas, muchas ganas, les aviso algo súper, súper importante, y es que acabo de abrir directo ahora mismo, subiendo de nivel, la nueva flor salvaje. Es decir, grabé este video, primeras impresiones, mi primera partida, y ahora abro directo para subir de nivel el personaje. Estaré echando partidas, invitando a suscriptores a que se unan, jugando el personaje, aprendiéndolo a jugar un poco más. Y nada, estaré en directo ahora mismo, tienen el enlace en la descripción, ya saben que los hago por mi canal de Twitch, no lo digo así muy fuerte para que YouTube no se entere, pero tienen el enlace aquí debajo o pueden ir a la plataforma y buscarme como Sonic-HD y seguirme, que ahora estaré en directo, ¿vale? Espero que me hagan el aguante con esto, venir todo el mundo al directo, también pendientes con campanita activada porque mañana hay video del segundo personaje que me falta por probar y también abriré directo seguramente para subirlo de nivel, así que chicos, nada, hay mucho que hacer, pendientes, activos y sin más, los dejo con este video. Bienvenidos chicos, chicas, el día de hoy han puesto la nueva actualización de Battle for Neighborville donde se agregan los dos nuevos personajes, la nueva hierba para el team de las plantas y el nuevo zombie cabeza de televisión para el team de los zombies. El día de hoy vamos a jugar mi primera partida con alguno de estos y habrá un segundo video sobre este tema jugando mi primera partida con el otro personaje que nos haga falta, ¿vale? Bueno, pues acaba de terminar el tiempo de inactividad, estuve todo el rato intentando refrescar y refrescar el juego hasta que por fin me dejó conectarme, así que vamos a ver de primera impresión qué es lo que nos encontramos aquí dentro, a ver si esto carga rápido. Bueno, pues menú principal y no tenemos por aquí nada que nos indique de momento, así que voy a entrar directamente a el patio y se supone, según lo que estaba previsto, estos estarían en la tienda de Rooks listos para comprar, así que preparados, 3, 2, 1 y Rooks. ¿Y Rooks? Sorpréndeme. Rooks. Ah, vale, personaje, pone arriba. No sé si lo alcanzan a ver, justo la E alcanza a salir de la palabra personaje en una nueva pestaña que apareció en la tienda de Rooks. Y ¡boom! ¡Chico! ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¡Ah! Está para comprarse de dos maneras. Tenemos el zombie cabeza de televisión para comprarlo por 500.000 monedas. Y está para comprarse por 1000 estrellas de arco iris. Lo mismo para la flor salvaje, por 500.000 monedas o por 1000 estrellas de arco iris, como tú gustes. Así que bueno chicos, ¿cuál voy a elegir para mi primera partida? Yo creo que voy por el team planta, así que voy a comprarme la flor salvaje con 500.000 monedas, obviamente. Pero antes quiero leer la descripción que nos pone: las flores salvajes por sí solas pueden no representar una gran amenaza, pero como grupo se vuelven abrumadoras. Las flores salvajes reciben armadura cuando están cerca de otras flores salvajes, macetas o sauces aliados. ¿Qué? Bueno, chicos, sin más, vamos a comprar. ¿Qué es esto? Saca ¿cómo se llama? Un diente de león. Legendario flor salvaje, mitad a distancia, mitad a cuerpo a cuerpo, 100% salvaje. ¡Wow! ¿Por qué tiene un diente de león junto con ella? Bueno, chicos, se viene. 500.000 moneditas aquí. Ahí lo tenemos, flor salvaje legendario. Bueno, ya no me aparece obviamente para comprarlo con estrellas porque solo se puede comprar una vez. Así que chicos, no digo más y vamos para la partida. Bueno chicos, primera partida, le he puesto simplemente unas mejoras de las normales. Básicamente nada espectacular porque estamos en el primer nivel. Aquí luce, da una vuelta un poco rara, pero vamos a elegirlo sin más chicos y vamos a empezar. A ver. Bueno. Oye, ¿se mueve? Se mueve un poco parecido. Me da el feeling de movimiento como a gorro de noche. El cómo se mueve y tal. No tiene doble salto, obviamente. Solo tiene el salto normal. A ver, ¿esto qué hace? Ok. Dispara a distancia. Cartucho de 35 tiros. Munición. A ver. Vale. Uf. A ver cuánto hace esto de daño. 11, a ver ahí arriba. ¿Por qué se mueve así? ¡Hola! ¿Por qué se mueve la...? ¿Hola? No sé si soy... ¿Ese qué? ¿Qué me mató? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, no sé, me acaba de venir y acaba de matar a un Yeti. Mira, en tamaño es un poquito más grande que Gorrito de Noche.
Si estás cerca de un compañero, tienes más 20% de armadura. Bueno, por eso decía que si te agrupas, eres más fuerte. A ver. Vale, asistencia. Bueno, entonces, ¿qué me está matando? A ver. Tiene esto. Vamos a ver las habilidades, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es esto? No lo sé. A ver, ¿esto? Presiona. ¡Ah! ¡Invocas un diente de león! A ver. Ah, bueno, claro, y te lo revientan, ya está, ¿no? Ok, invocas un diente de león. Esto no sé qué es, ¿esto? Supongo que esto explota y ya está, hará daño, ¿no? ¡Oh, interesante! A ver, vamos viendo. 11 de daño, tenemos cartucho. Obviamente tipo de disparo automático. ¡Ay, ay, ay! Ay. Lo que quiero ver es que esto qué es. A ver. Oh, sí, creo que ya recordé de alguna vez que analicé este personaje en un video antes de que saliera. Creo que eso es una especie como de una tactical insertion, ¿no? A lo Modern Warfare 2, solo pocos entenderán esa referencia, pero creo que ahí es para reaparecer. Sí, creo que sí, Eso no sé si haga daño o si nada más empuja o qué onda. Venga, va. Vale. Vale, estamos aquí capturando. Vale. Estamos aquí capturando. Vale. Bien. ¿Capturamos? ¡Woohoo! En prórroga. Sí, creo que es eso, chicos. Vamos a ver. Porque cuando morí, mira, reaparecer en baliza. Pones ahí y reaparece donde dejaste la macetita. Eso es interesante, ¿eh? Oye, pero lo que más me ha parecido de momento espectacular es el mini yeti ese que ya me mató cuántas veces, ¿eh? Ahora voy a probar tirar eso yo también. Te quedas ahí como si fuera un cactus utilizando el dron. Presiona. ¡One-shotea! ¿Pero qué? ¿One-shotea tú? Venga, chicos, nivel 2, let's go. Aquí tomamos la armadura. Bueno. Es como una especie de personaje secundario kamikaze. En plan, lo activas y vas y te vas directamente a morir. Pero con altas probabilidades de matar algo. Oye, está fuerte, ¿eh? Y ahora, a ver, eso de lo de ataque a corta distancia, ¿qué onda? A ver. A ver. ¡Eh! ¡Oh! A ver. ¡50! ¡Vaya pelea de bots! Ok, interesante. Puedes pegar a corta distancia como un brains, por decirlo así. O sea, pegar como puñetazos, entre comillas, ¿sabes? Mira, han agregado también unos como emoticons a la hora de poner asistencia. Órale, eso está bueno, ¿eh? Para diferenciar, supongo que entre asistencia y kill. Aquí me mata, ¿no? Bueno, que sí me matan. Bueno, pues a ver qué tal la partidita, chicos. Creo que la armadura obviamente solo te da con compañeros que sean igual que tú. O sea, con otras de estas hierbas. A ver. Por ejemplo, aquí activamos. Lo suyo sería esto, ponerlo escondido, por decirlo así, o sea, que no esté tan visible. Ah, lo que pegan los mini yetis esos, ¿eh? Una locura. A ver. ¿Hola? Pues nada, yo no hice nada. Let's go. No sé si eso haga daño o solamente como que empuje. No estoy seguro, ¿eh? A ver. Dale. ¡Ah! ¡Qué me mató!
A ver, voy a ver si reaparezco. Ah, me están reanimando. Bueno, da igual, me va a estar reviviendo al lado de mi macetita. Ok, ok, interesante, interesante. A ver, voy a probar por acá. A ver. Uf. A ver, poner aquí. No te dura mucho. Ah, pero puede brincar y todo. ¿No corre? Creo que no corre. Ay, y tampoco dura mucho, ¿eh? O sea, tampoco puedes como que tirarla desde muy lejos, porque no es tan efectivo. A ver, por ejemplo, vamos a poner esto aquí. A ver, mira, aquí tenemos armadura por estar cerca de un diente de león, por ejemplo. Vale, eliminado uno ahí. Vamos a ver. A ver, aquí tenemos esto. Está fuerte el diente de león este, ¿eh? Mira, mira, 110 pega. Con razón es que si tienes 100 de vida te one-shotea, porque tienes... hace 110 de daño. Ok. Ahora, ahora comprendo. 13 de crítico. 13 de crítico llega a pegar. Ok, interesante el dato. ¡Oh, 40! 40 pega el... 40 pega la habilidad, la bombita, o sea, como que lanza y explota. 40 más impulso que genera. A ver, chicos, sacamos el respawn aquí. Perfecto. Y seguimos, ¿no? A ver. Vamos a intentar de nuevo aquí. O sea, ponemos esto, por ejemplo, aquí. Tiramos esto. Hacemos así. Quitamos ahí, ya está. Oye, 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 oye. Vale, a ver si el equipo viene. No, que va, pero es que estaba yo a uno de vida. A ver si el equipo lo pusea. A ver si el equipo lo pusea. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué represer? ¡Rápido! ¡Corre! ¿Dónde es? ¡Es al revés! Te distraes mucho con los de cabeza de televisión, ¿eh? Vale, quité uno. Quité a la patineta. El problema es que creo que no puse la maceta. Supongo que la maceta al usarla una vez se quita, ¿no? ¿Se rompe? Sí, sí se rompe. Vale, vale. Cuando la uses, tienes que volver a poner otra. No se queda ahí siempre. Sí, tal y como la táctica de inserción, ¿eh? A lo COD, a lo COD. No sé si en otro juego vaya igual, pero yo lo recuerdo muy bien del COD. Por ejemplo, aquí, mira, la ponemos aquí. Ahí, yo sé que ya viene uno allá, pero... ¡No! Pero... ¡Ah! Me confié porque pensé que la pusheaban y yo iba a sacar el diente de león. Bueno, para primera impresión, chicos.